Bienvenidos a Reflejo Universitario, el espacio televisivo de la Universidad Autónoma de Yucatán. Me da mucho gusto saludarlos y aprovecho enviar un saludo a mi compañero Andrés Tinoco, que no se pudo encontrar hoy con nosotros, pero que estará acompañándonos de nueva cuenta la próxima semana. Tenemos mucha información el día de hoy, vamos con el bloque de noticias. Cuarenta y dos egresados de nuestra universidad recibirán la próxima semana un reconocimiento del Ceneval por haber obtenido el testimonio de desempeño sobresaliente en sus exámenes de egreso de nivel licenciatura. Entre más de 100.000 egresados de todo el país que presentaron los exámenes, solo 578 serán premiados, entre ellos los egresados de la UADY. El coordinador del sistema de licenciatura subrayó la importancia de este logro académico. Con este examen de general de egreso del Ceneval se confirma la calidad educativa de los programas de la universidad, se confirma todo el trabajo que se hace desde el ingreso de los estudiantes hasta su egreso, y solamente 578 van a recibir ese premio, de los cuales 42 corresponden a nuestra universidad, y de estos 42, 38 son de la Facultad de Psicología, de la licenciatura en Psicología, lo cual también es un hecho notable, ¿no? Este año, por primera ocasión, se realizará un verano de investigación con la participación de estudiantes de bachillerato de nuestra universidad. El coordinador de proyectos estratégicos del Centro de Investigaciones Regionales destacó los beneficios que traerá a los alumnos participantes. El objetivo principal es que los jóvenes se involucren en la temática de la investigación científica como algo que ellos van a aprender, como algo que ellos van a utilizar para poder resolver su problemática que les presenta el contexto de la comunidad o de la vida diaria o, en este caso, de la vida profesional. O sea que básicamente ellos pues toman la metodología de la investigación como herramienta facilitadora de la resolución de sus problemas. Con el objetivo de fortalecer los procesos educativos y sustentar innovaciones, la UADY firmó la renovación de un convenio con la empresa Microsoft México. En su primera etapa, esta alianza permitió aumentar los recursos e infraestructura académica disponible en los distintos campus, consolidando los sistemas institucionales y las tecnologías de seguridad de la información. Con esta renovación, se espera que a corto plazo se consiga el fomento de modelos de estudios virtuales y acceso virtual a contenidos remotos. Con la firma de un convenio, se formalizó la designación de nuestra universidad como institución responsable de la operatividad de la Biblioteca del Parque Científico y Tecnológico de Yucatán. Se estima que el acervo llegará a 75.000 volúmenes y será integrado por parte de las conexiones del CIESAS, el CINESTAP, el CI y la UADY. Se inauguró el área de enseñanza de la Torre 2 del Hospital Agustín Orán. En total son 4 aulas para 20 personas, 2 dormitorios con capacidad para 40 personas, salas de cómputo, bibliohemeroteca, oficina para la jefatura de enseñanza, sala y sanitarios. En estos espacios, estudiantes de posgrado y licenciatura de la Facultad de Medicina brindarán servicio y continuarán su formación profesional. 10 profesores del plantel fungirán como tutores de los estudiantes en ambos turnos a fin de acompañar el proceso educativo de alta calidad. Concluyó la segunda edición del programa Mi Primera Empresa, Aprender Jugando, que desarrolla la Coordinación de Extensión de la UADY y la Fundación Educación Superior Empresa. 70 niños de quinto y sexto de primaria generaron 16 empresas en un acercamiento a la cultura emprendedora asesorados por estudiantes de nuestra universidad. Se inauguraron 6 salones y un laboratorio en la Facultad de Ciencias Antropológicas que estarán destinados a la licenciatura en turismo. El plantel forma parte del Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades, en el cual se construyen actualmente los edificios que albergarán a las facultades de Psicología y Derecho. Autoridades universitarias encabezaron el arranque de los trabajos de construcción de la Facultad de Economía
que también será parte de este campus. La Facultad de Medicina brinda atención a público en general en distintas áreas de la salud. Incluso durante periodos vacacionales como el que acaba de concluir, la demanda se mantiene alta. De acuerdo con el secretario administrativo del plantel, esto se debe principalmente al bajo costo y la calidad de los servicios que se ofrecen. La Facultad de Medicina cuenta con varios servicios. Uno de ellos es el laboratorio de análisis clínicos. Tenemos, pues, la verdad, los mejores equipos, igual que la Facultad de Ingeniería Química, relacionado con este ámbito. También tenemos el servicio de lo que es medicina del deporte. Asimismo, también tenemos la atención de la unidad cardiometabólicas, donde se está viendo más que nada los problemas de obesidad, tanto del adulto con un sobrepeso mayor de los 100 kilos, como también la obesidad infantil. Y la unidad universitaria de rehabilitación, en la cual también tenemos todos los servicios de rehabilitación, aún en vacaciones, y que se dan también estos servicios específicamente con las personas que tienen algunas limitaciones físicas. De esta manera terminamos con el bloque de noticias. Vamos a una pausa y regresamos con la información acerca de la Universidad Nacional 2012. Estamos de regreso en Reflejo Universitario, ahora para comentar sobre las noticias deportivas más importantes. Y para empezar, tenemos la nota sobre la ceremonia de entrega del mérito deportivo. Veamos los detalles del evento. La entrega del mérito deportivo es el evento donde se reconoce a las y los atletas destacados de la universidad. Entregando el título de mérito deportivo al deportista más destacado del año. En esta edición, que corresponde al 2011, el reconocimiento fue para dos disciplinas. El karate, donde Abigail Salas obtuvo el premio, y atletismo, pues Ricardo García también fue premiado por su entrega al deporte. Gamboa, esgrimista de la UADY, fue parte del equipo representativo del estado en el Campeonato Nacional de Esgrima 2012 que se llevó a cabo la semana pasada, obteniendo la medalla de oro en la prueba espada femenil Open por equipos. Muchas felicidades. Y por otra parte, la fase nacional de la universidad ha dado inicio. Y en el día de la salida, Normando Rivas, coordinador deportivo de la UADY, nos comentó sobre sus expectativas. No hay plazo ni fecha que no se cumpla, y para los jaguares de la UADY, como para miles de universitarios de todo el país, por fin ha llegado el momento más anhelado en el deporte, la Universidad Nacional 2012. Y en este contexto partió el primer contingente de universitarios de la UADY y la delegación yucateca, rumbo a la sede principal de la universidad, que es en la ciudad de Jalapa, Veracruz, y de ahí se distribuyeron a las sedes del bello Puerto Jarocho. Detrás de este proceso participaron más de 5.000 deportistas en todo el país, esperando esta justa deportiva, que es la máxima justa deportiva a nivel nacional para los estudiantes de nivel superior. Aquí solo se encuentran los mejores deportistas del país, y por lo cual nosotros nos debemos de sentir orgullosos. Esperamos que el desempeño de nuestros deportistas sea más allá del que nos ha mostrado en nuestro estado. Los apoyamos totalmente, la universidad ha estado pendiente de ellos, estaremos acompañándolos en su competencia y esperemos que tengan un buen resultado. Y
ahora les tenemos una nota sobre la inauguración de esta universidad 2012. La espera fue larga, pero el plazo se ha cumplido. El calendario marcó 17 de abril, fecha que para los universitarios representa el inicio oficial de esta máxima fiesta deportiva, la Universidad Nacional 2012. El martes fue el día pactado para que se fundaran en un mismo cielo las esperanzas, el esfuerzo, las ganas, el coraje y la pasión deportiva. El reloj marcaba las 6:45 de la tarde, el cielo jalapeño se encontraba despejado. Parecía que la lluvia había decidido dejar que los halcones de casa se lucieran ante sus invitados. La Universidad Veracruzana, representada por sus deportistas, estudiantes, académicos y familiares, recibieron a los casi 7.000 seleccionados de 180 universidades de todos los estados del país, en la magna inauguración con el Fuego Olímpico de la 16ª Universidad Nacional 2012. El pebetero del fuego universitario ardió de las manos de Edgar Rodríguez, halcón medallista de oro de la Universidad de Toluca 2011. Acompañaron al rector en el presidium rectores de varias universidades del país, así como miembros de la NUYES, la CONADE, el CONDE y autoridades civiles del estado. Después de la inauguración, el casi centenario estadio se vistió de una fiesta multicolor, en el que los grupos artísticos de la Universidad de Veracruz y del estado, encabezados por el ballet folclórico, la Orquesta de Música Popular y el grupo Tlenhuicani, ofrecieron lo mejor de su repertorio ante el público jalapeño y visitante. Y para cerrar con broche de oro, se ofreció un concierto a los miles de asistentes, a cargo de Fanny Lu, Mane de la Parra y Rayleigh. Y ahora tenemos un enlace con nuestro compañero Raúl Medina, quien se encuentra en Jalapa cubriendo las actividades de esta universidad 2012. ¿Qué tal, Raúl? Hola, ¿qué tal, Maritere y amigos de Wadi TV Deportes? Es un gusto saludarles desde esta sede de la Universidad Nacional 2012. En este momento nos encontramos en el centro operativo de esta universidad, Mari. Raúl, cuéntanos sobre los eventos que se han dado a lo largo de esta semana. Claro que sí, mira, les platico que en la jornada inaugural destacó el triunfo de la selección de balonmano varonil ante la Universidad Autónoma de Nuevo León, los Tigres. En el tenis, Karen Madrigal debutó con victoria ante la representante de la Universidad de Sinaloa, pero terminó siendo eliminada por Adriana Canepa del Tecnológico de Monterrey. Por su parte, Laura de la Grana perdió ante Dafne Peralta de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y en el taekwondo, Fernando Gamboa, Ingrid Díaz y Alejandra Herrera fueron eliminadas de la primera fase. Mientras que en el ajedrez, los jaguares Raúl Duarte y Sergio Juárez cumplen con una buena actuación en esta justa nacional. Pues Mari, esta es la información general hasta el momento con los jaguares. Les mandamos un caluroso saludo y continuamos informándoles desde la Universidad Nacional 2012. Muchas gracias, Raúl, y un saludo a nuestros compañeros, a Mauri Alonso y Xavier Hernández, que se encuentran también en Jalapa con Raúl Medina. Esto fue todo en Reflejo Universitario en la sección de deportes. Continuamos con más.